Te veo estupendamente. Yo a ti también, no has cambiado nada. Gracias. ¿Y qué has hecho durante todo este tiempo? Cultivarme, prima, cultivarme. Tú tampoco has cambiado nada. Lo intento. ¿Has visto la última película de Werner Herzog? Oh, sí. Es casi perfecta de no ser por ese final tan precipitado. Opino lo mismo. ¿Has leído lo último de Haruki Murakami? Por supuesto, ya sabes que soy un gran admirador de su literatura. Te recomiendo tanto que vayas a ver la última opción del Museo de Arte Contemporáneo Coreano. ¡Ay, sí! ¡Me han hablado de ella! Yo es que soy un gran fan del arte coreano. Lástima que predominen los colores cálidos. ¿Cuesta tanto hoy en día encontrar una película perfecta? Sí, es prácticamente imposible. Y cuando la encuentras es cuando no puedes disfrutarla porque las salas del cine son tan incómodas. Suele pasar, sí. Afortunadamente, el arte coreano está en auge gracias a que su primer ministro es una persona muy inteligente. Ah, sí, muy inteligente. Pero le falta oratoria, ¿no crees? Es posible. ¿Y la televisión? Oh. ¡Qué horror! ¡No puedo con la televisión! Para gente fría, chavacana y superficial. ¡Para saber, vamos! ¡Exacto! Corea es por lo menos una sociedad que presenta pretensiones intelectuales. Sí, no como la nuestra en la que abundan tanto los padres. Oh, no puedo con ellos. ¡Los soporto de imperfección! Los palés siempre van un paso por detrás de nosotros. ¡Los palés son un desafío! ¡Los palés no tienen criterio propio! ¡Los palés! ¿Qué hacéis aquí? Nos han dicho que aquí es donde viene la gente y bueno, nos habían dicho que era el lugar que estaba muy bien. ¡Hasta que habéis llegado vosotros! ¡Ahora pasará a ser un gran imperfecto! ¡Ah, qué tiquismiquis que sois! ¡Pues sí! ¡Y muy orgullosos! Ahora estos convertirán este lugar en un sitio de moda, de masa. ¡Pero guapo está este sitio! ¡Ya te digo! ¡Qué expresión verbal tan pobre! ¿Y vosotros a qué os dedicáis? ¡A cultivarnos! ¿Cómo? Yo, entre muchas otras cosas, soy cinefila. ¿Ah, sí? A mí también me gusta mucho el cine, desde el asiento, claro. ¿Y qué peli has hecho? Ninguna. ¿Algún corto? No. Actriz, directora, guionista, ¿tú qué eres? Espectadora. ¿Ah, sí? Eso también lo sé yo. Y yo. Ahora a ser espectador se le llama cinéfilo. Somos cinéfilos, toma. Estoy segura de que no nos referimos al mismo tipo de cine. Nosotros somos amantes del cine de culto. De las prendas textiles perfectamente confeccionadas. De la literatura, de la filosofía. De la pintura. Entonces, ¿alguno de vosotros es escritor? No. ¿Sastre? No. ¿Víctor? No. No hay quien nos entienda. Cineastas que ni siquiera han hecho un corto. Escritores que jamás escribieron.